venias, señora presidenta. Adelante, diputado. Diputadas y diputados, honorable asamblea, los integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social tenemos en muy alta estima la protección, cuidado, fortalecimiento y restauración del tejido social. Somos conscientes de que el respeto a la división de poderes, el Estado de Derecho, el federalismo y las instituciones de la República deben ser en todo momento los referentes mínimos para nuestra actuación como ciudadanos. Nosotros, como encargados de llevar los anhelos, intereses, reclamos populares en esta alta tribuna, es nuestra obligación fortalecerlos. Por ello, resulta oportuna y pertinente la proposición con punto de acuerdo, así como su consideración de urgente y obvia resolución que el día de hoy se somete a la consideración de esta soberanía. Ciertamente, los índices de violencia y percepción social de una ciudadanía harta y atemorizada por hechos delictivos que la afectan un día sí y otro también, se suma la incapacidad de las autoridades para brindarle la seguridad. Por tanto, decide hacerse por mano propia justicia. Esto es indeseable y reprobable. En este lamentable contexto, la justicia por propia mano es una negación y retroceso al orden jurídico nacional. Falsa resolución que nada remedia, pero sí colabora a la erosión del tejido social. La procuración inmediata de recursos económicos, logísticos y de seguridad para municipios y localidades que requieren pronta atención por encontrarse en situación de riesgo, de inseguridad e ingobernabilidad, así como la coordinación con las distintas fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales para dar seguridad, certeza y paz positiva a la población, es de altísima pertinencia política y social. Por ello, estimamos indispensable, en el marco del respeto institucional, adoptar el acuerdo objeto de la proposición para que el diálogo entre poderes sirva mejor y ayude a las personas y sus familias en todo México. Lo sabemos, otro México con paz y bienestar, con Estado de Derecho y un clima de justicia y dignidad es posible. Hagámoslo juntos. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.